Buenas noches, ¿cómo están? Un programa más del Elegido. La semana pasada, ustedes saben que estuvimos en el Cacique Oviedo, Huracán Fútbol Club recibió la visita de Central. En esta oportunidad se hizo lo contrario, en este caso fue la visita, fue Huracán, que y el dueño de casa, Central Goya, lo recibió en el Celestino López. Un marco muy importante de gente, de hinchas, se dio cita en el Celestino López. La verdad, es para replantearse, ¿no? Estos partidos, estos clásicos se están jugando. Si no es necesario tener algo un poco más grande, un estadio con mayor capacidad, sobre todo para que la gente pueda estar cómodamente instalada mirando lo que es un gran espectáculo. También es cierto, yo como comentaba, hablábamos justamente con un grupo de amigos del tema del lugar y me decía, esto es hoy. Hoy genera este espectáculo, hoy la gente se va a la cancha. También tiene mucho que ver los jugadores, el cuerpo técnico, los equipos de fútbol que están dando un espectáculo más interesante para que la gente también vaya a la cancha. Agradecimiento, como siempre, ustedes saben que el Elegido es la forma de pasar los partidos, son con los audios, con las transmisiones de los amigos que están en el momento, en el vivo, están llevando las alternativas para que usted lo pueda escuchar en la radio. En este caso, vamos a agradecer muy especialmente a los amigos de FM Virasoro, agradecimiento especial a Leandro Romero, a Valentín Kaiser, y estuvo haciendo ahí también comentarios Darío Fari. No le quito más tiempo, ¿qué le parece si vamos a ver el partido? Vamos a ver un resumen del primer tiempo. Y bueno, va a haber polémica, va a haber jugadas discutidas, pero usted quédese tranquilo. Nosotros vamos a intentar demostrar que lo que el refere o que lo que la gente decía en el momento era lo correcto. No nos casamos con nadie, así que vea tranquilamente el programa y saque usted su propia conclusión.
Serpentina, papelito, azul en la tribuna de enfrente, humo azul, están todos los trapos. Esto es una fiesta, la fiesta de Goya. Tremendo recibimiento del Pedro Celestino López, tremendo recibimiento de la platea que da la calle. José Eusebio Gómez, también la gente de los Pibes del Sur, que está del lado de la calle Uruguay. Dan instante más, vamos a salir también por Giga Red a través del programa El Elegido. Sí, Valentín. Bueno, ya creo que ya está la conexión de Giga Red, así que vamos, estamos saliendo por Giga Red para Canal 2, para el programa El Elegido, que se va a ver el miércoles 21:30 con repetición el día jueves. No solamente en Radio Virasoro, sino también a través de Radio Kiss y a través de Radio Galaxy. Todo lo que se va a desarrollar durante esta tarde lo vas a ver en el programa El Elegido, el día miércoles a partir de las 21:30 horas. Miércoles de 21:30 a 22:30 horas por el canal 2 de Giga Red. Empezó el partido, señoras y señores, empezó el partido aquí en el Pedro Celestino López. Ya la tiene Walter Alegre, Alegre para Salazar, Salazar cortito para Montiel, Montiel para Maximiliano Gauna, Gauna abre hacia la derecha para que la tenga César Junior, Arias Pérez, Arias Pérez tira centro, a nadie, lástima, a nadie, ya la va a recuperar Pinad, que la rechaza. Señoras y señores, será saque de manos para la gente de Central Goya, que ya lo hace Cáceres, Cáceres para adentro para que la tenga Salazar, Salazar abre para Insaurralde, Insaurralde tira. Afuera. 0-0 entre Central Goya y Huracán. La rechaza la pelotita el jugador Alfredo Fernández. Fernández para que la tenga el jugador Baltasar Báez. Báez abre para la izquierda para Aranda. Aranda para Sosa. No, siga. No, Enrique, no. Fue a la pelota. Fue a la pelota. Bueno, para disparar este indirecto. Para el conjunto visitante va Aranda. Segundo palo, Sosa. Afuera. Afuera. Saque de meta que ya lo hizo el arquero Flores. Flores para Insaurralde. Insaurralde a la derecha para Medina. Medina que quería jugar hacia atrás para Arias Pérez. Le rebota la pelota justamente en este último. Será reposición de manos para la gente de Huracán, que ya lo hace Ferragut. Ferragut para Sergio Sosa, que no se devuelta a Sosa. No, no, se cayó solo. El partido de la fecha, la final, final de las finales aquí en la ciudad de Goya con este encuentro entre Central Goya y Huracán. Ya hace la reposición de manos Arias Pérez, Arias Pérez para Salazar, Salazar pasa adentro para Montiel, no lo consigue, rechaza a la gente de Huracán, la tiene Insaurralde, Insaurralde para Medina, revienta Cáceres, señoras y señores, ahí indirecto, ¿no? Pegó en el referí, por eso paró. Al referí que ya lo hace. Alegre tira centro para Gauna. La rechaza Godoy. La quiere recuperar Arias Pérez. La recupera la gente de Huracán con Aranda. Aranda para Sosa. Sosa ataco para Aranda. Señoras y señores, no me gusta nada esta jugada en el sector izquierdo. Va Aranda con todo. Aranda con todo. No tiene compañía. No tiene compañía Aranda. Por eso la cubre César Junior. Arias Pérez. Sigue Aranda, tira centro, la rechaza Gabriel Ojeda, la recupera Manuel Acebo, la tiene Ariel Blanco, Blanco para Aranda, claro, porque es offside, si la tocaba él, pero los muchachos de Central se desconcertaron y por eso la tiene la gente de Huracán. Muchachos, hay que prestar atención, por el amor de Dios. Tira centro Blanco, segundo palo, afuera, afuera. Para Cáceres, no lo consigue, la recupera la gente de Huracán, la recupera Alegre, Alegre para Cáceres. Vamos Cáceres, vamos, desborde, amigo. Viene Cáceres, ay, la picoteó el número 2, Gabriel Quiroz. Quiroz recupera la pelota, se pierde por línea de costado, será... pelota para Central, que ya lo hacen, lo ponen en juego para Montiel, Montiel para Medina, 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 despertate, amigo, despertate. La tiene la gente de Huracán con Aranda, Aranda para Sosa, no va a llegar, será reposición de mano para la gente de Central. Bien, les comentamos a la gente del Facebook que lamentablemente no estamos saliendo. Viene Salazar, Medina, ¿no es penal eso? ¿No es penal? No, 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 no. Siga, siga, dice Enrique, siga, siga. Me pareció penal, pero no fue, no fue, Valentín. No, no fue penal, pero es la Molina, siga, siga. La tiene Sergio Sosa, que no enganche, bien, reviéntela, Gómez, muchas gracias. Ahí la recupera la gente de Huracán con Aranda, Aranda para Acebo, Acebo para Baltasar Báez. La quiere recuperar Huracán, la tiene Central con Salazar, la revienta Gastón Godoy, la recupera
Insaurralde, para Alegre, para Medina, para Cáceres. Cáceres, el sector izquierdo, le piden por favor, muchachos, acérquense porque yo no puedo solo. Viene Cáceres, pase filtrado para Gauna. Señoras y señores, esto será salida desde el fondo para la gente de Huracán. Por ahora el partido está 0-0. Por ahora Central se está quedando con las manos vacías. Igual falta un montón, una eternidad para que eso pase. Bien, Valentín la tiene, la tiene Alegre, tira centro, la revienta el 4 Alfredo Fernández. Pero hay full, hay falta. Hay falta de Manuel Acebo. Cobra tiro libre, pero no fue falta. Porque el jugador de Central se tira sobre la humanidad del jugador de Huracán. La compró el árbitro, está bien. Para mí es ideal para un zurdo, para mí, pero bueno, también entiendo que puede dar ese remate al segundo palo. ¡Gómez! ¡Arriba! ¡Muy cerquita! Pasó el disparo de Martín Gómez. Casi la cuelga en la telaraña del vertical izquierdo y el horizontal derecho del arquero Pérez. La recupera Pinat. Pinat para Huracán, abre hacia la izquierda para que la tenga Sergio Sosa. La tiene Sergio Sosa buscando opción de paso y va Sergio Sosa hacia atrás. No, al segundo palo para que la encuentre Pinat. Tira centro Pinat, hace una pirueta. No le salió, será salida del fondo para Flores. Flores para Medina. Medina le saca la pelota a Montiel. La tiene Medina. Medina hacia adentro para Salazar. El único referente de área. Salazar hacia atrás para Arias Pérez. Arias Pérez para Salazar. Salazar que no va a llegar. 10 minutos, ¿no? Estamos en 10 minutos del primer tiempo. Insaurralde va a tirar centro para Gauna. Rechaza Quiroz. La quiere recuperar Alegre. Mano, sí. Mano. Hay olor a golcito para Central. Tiro libre peligroso. ¡Vamos, relator! Walter Alegre, señoras y señores. Walter Alegre con la pelotita. Va a tirar el derechazo Walter Alegre. El arquero. El arquero Arnaldo Pérez. Desvía esa pelota y se va al tiro de esquina en el sector izquierdo para nuestro amado Central Goya, Valentín. Estuvo cerca, yo creía que se pasaba, la alcanzó a rozar y la tiró arriba del travesaño. ¡Vamos, relator! Acomoda la pelota Medina en el sector izquierdo, va Medina, ya vamos a estar con vos, Dani, quédate tranquilo, va Medina, señoras y señores, tiro de esquina, primer palo, la rechaza Acebo, pero la recupera Medina, señoras y señores, Medina va a tirar otro segundo centro, ¿no hay mano? No, apoyada al cuerpo, la rechaza Pinat para Sosa, la recupera Central Goya con Alegre para Insaurralde en el sector izquierdo, va Insaurralde para Cáceres hacia atrás, sí, para Insaurralde, guarda muchachos, bien. Bien por Insaurralde. La tiene Montiel abre hacia la derecha para César Junior. Arias Pérez, se va Arias Pérez para Salazar, la dejó cortita Arias Pérez, la recupera Ariel Blanco en el conjunto de Huracán. Uy, Ariel Blanco le dejó solo a Sergio Sosa, guarda muchachos, bien Cáceres, enorme Cáceres con ese quite tremendo, apagando el incendio en el área de Central. La tiene Gauna, señoras y señores, ¿qué pasó? Fuera de juego. La recupera Central con Insaurralde para Alegre ante la marca de Franco. Bien Alegre con Medina está muy disperso, pero la recupera la gente de Central con Montiel para Medina. Arriba, segunda ocasión de gol para la gente de Central. Cuando la gente de Central de cancha, ahí aparecen los avances y el peligro hacia el arco de Huracán. Sigue el juego, perdóname Daniel, la tiene Arias Pérez para Insaurralde, cambio de frente para el sector izquierdo, va Alegre, despeja el jugador Franco en Huracán. Franco la sacó entre los indios al córner, dale. Córner, segundo palo, a las manos de Pérez. Sí, Darío. Sí, Huracán sabe que le deja la iniciativa a Central Goya. A Central Goya le está faltando los 5 centavos para el peso en la puntada final. O sea que Huracán está jugando con la desesperación del equipo negro. Después veremos qué es lo que pasa, pero por lo menos hasta ahora ninguno de los dos ha logrado dominar el medio campo. Muy equilibrado, muy igualado el juego en esta tarde en el Pedro Celestino López cuando hay una falta. Será indirecto para la gente de Central en zona defensiva, Valentín. Ya se hizo el tiro libre y la tiene la pelota Central. Señoras y señores, estamos transitando lo que es el primer tiempo. En la derecha va gravitando el juego de Central con Arias Pérez. Arias Pérez con Salazar, va desbordando Salazar.
¿No hay penal? No, salida al penal. Para mí es penal. Para mí no, No, porque se lo lleva puesto el mismo jugador de central al de Huracán. Si hubiera sido al revés, sí, pero en este caso no. Me duele decirlo, pero lamentablemente no fue. Bueno, está bien, no fue penal. ¿Reposición de manos? Sí, para la gente de central que ya lo hace Cáceres. Cáceres para Medina. Vamos, Medina, te quiero encendido. Medina para Gauna. Gauna para Salazar. Se viene Salazar. Cambio de frente de Salazar para que vaya Medina. Vamos, Medina, vamos, Medina. No va a llegar, llega. Llegó con lo justo Medina. Bien, Medina. Falta. Offside. Quería abrir la ala izquierda para Blanco, no lo consigo. Vamos, Medina. Medina la tiene la pelota, guarda Medina que casi le quitaron el balón. La tiene Medina para Cáceres, Cáceres para Montiel, Montiel para Medina. Vamos Medina, vamos Medina, vamos, vamos. Bueno, la tiene la pelota Gauna. Se viene Machito, se viene Maximiliano. Falta en ataque. Falta en ataque y ahora teatro del arquero Pérez. Sí, ahí se tiró, le duele una pierna. Pero se le había escapado a él y casi la agarra Salazar, el 7. Partido que se está jugando mucho en el medio campo. Y bueno, Central llegó 2 o 3 veces de pelota de afuera del área y Huracán no llegó nunca. El número 8, tengan cuidado muchachos, guarda con el pase entre líneas, ¿no? Será salida para Central, la recupera Pinat, centro, agarre si quiere ganar, ya la agarró Flores, Flores la pone en el campo contrario con Alegre, en el sector derecho la tiene Alegre, busca pivotear Alegre, no consigue opción de pases Alegre, Alegre, le falta socio Alegre, cómo se nota la ausencia de Jesús La Pessoa, cómo se nota la ausencia de Jesús Pessoa. Falta Jesús, Lucas Bello, el 5 está bien, está jugando bien Insorralde. Sí, Insorralde está jugando bien. Falta Jesús, un socio con colita. Bien, salida con Ojeda, Ojeda para Salazar, la perdió Salazar, la tiene Pinad, Pinad para Blanco, otra vez devolución de Blanco para Pinad, a la Sosa, la revienta Ojeda para el campo contrario, ya la estaba peleando Alegre, la revienta el jugador Godoy, Godoy con Aranda, Aranda con Blanco, Blanco devolución para Aranda, pica la pelotita y ese efecto que... le favoreció al jugador de Huracán, guarda con Sosa, la rechaza el segundo marcador central de Huracán Fútbol Club, ya tira el tiro de esquina, Blanco rechaza la defensa centralista, ya captura ese rebote Montiel, falta de Huracán, ya lo hicieron, la tiene la pelota central con Gauna, Gauna la pierde, no fue falta, dice el juez, la tiene Blanco, se viene Ariel Blanco, buscando pase filtrado, va hacia la izquierda para el jugador Aranda, Aranda tira centro, primer palo, a las manos del arquero Miguel Flores, que ya pone la pelotita en juego con Brian Montiel. Se viene Brian Montiel, pasando el círculo central, va Montiel, ¿qué hará Montiel entre dos? Bien Montiel, ¿cómo te quedó eso, Huracán? Bien Montiel, pase filtrado para Alegre, la revienta Tomás Franco, y esto será saque lateral para la gente de Central. Tiene Central Goya con Montiel, Montiel, pase filtrado para que vaya Maximiliano Gauna, ¿qué hará Maximiliano buscando el centro? No, buscando asociación con Montiel, no llega Cáceres, la saca cortita el defensa de Huracán, la revienta Blanco para que vaya Sergio Sosa, Sergio Sosa el referente de área que tiene Huracán, Sergio Sosa hacia atrás para Blanco, Blanco para Sergio Sosa, guarda muchachos, guarda la pelota de Arias Pérez a su arquero Miguel Flores, Flores hacia adelante en los últimos 3/4 en zona defensiva con Ojeda, Ojeda para Medina, esto es pelota para Central Goya que ya la tiene Cáceres, Cáceres tiene la pelotita, juega hacia atrás para Ojeda, Ojeda la deja al costadito para que la tenga Insaurralde, Insaurralde para Montiel, Montiel en el círculo central, cambio de frente para que vaya Medina, muéstrese Medina, Medina, no. Sí, por ahí estoy de acuerdo en lo que dice Valentín, antes estaba tocando y tocando Central Goya, ahora le está quedando muy larga la saga, o sea... que en lugar de jugar al toque están jugando a los pelotazos y eso creo que no le conviene mucho al equipo de Central. Tenés razón, Darío. Lo que pasa es que a Central le falta el socio Jesús La Pessoa.
Bien, tira centro Sergio Sosa a las manos del arquero Miguel Flores. Estamos llegando a los 31 minutos del primer tiempo. Por ahora el partido está 0-0. Y con este resultado, bueno, no quiero decirlo. No quiero ni pensar ni imaginar. Todavía falta una eternidad, así que vamos a entrar al Goya. La tiene Montiel, Montiel para Cáceres. Cáceres en la izquierda, buscando siguiente pase para Medina. No, se larga solo Cáceres, taco. Medina está desprolijo. La tiene igual central con Alegre, con Insorralde. Rebota de por medio, la captura, ese rebote, Gauna, se viene Maximiliano. Ay, la pellizcó justo el jugador Franco, pero la tiene Medina. Medina con Insaurralde. Insaurralde cortito para el jugador Montiel. Montiel para Salazar, vamos Salazar, siga. Ay, qué lástima, qué lástima. Fuera de juego y esto será indirecto y salida desde el fondo para la gente de Huracán. En el segundo tiempo, el técnico local va a tener que ajustar alguna línea, hacer un par de cambios y a ver si no cambia esto. Bien, mientras Central tiene la pelota en zona defensiva, con Agustín Cáceres, con Montiel. Montiel ante la marca de Blanco. Montiel buscando opción de pase hacia el centro con Maximiliano Gauna. Se viene Maximiliano, hay falta, referé, sí, falta. Falta. Hay tiro libre para la gente de Central Goya. Va a haber un indirecto para Central Goya con Alegre. Tapó el arquero Pérez. La despeja el marcador de punta por izquierda Aranda. Y esto será pelota para Central. No te confíes, Ojeda. Ojeda, no te confíes, por el amor de Dios. Ante la marca de Sosa, la tiene Insaurralde. Insaurralde para Alegre. Ya la tiene la pelota Alegre. ¿Qué hará Alegre? Jugó hacia atrás para Insaurralde. Insaurralde para Medina. Medina para Gómez. Gómez al centro de la defensa. Ya abre el balón hacia el sector derecho. Es exceso de confianza lo de Ojeda. ¿Sabe? Me subió el producto de la gallina, la garganta. Vamos, Daniel. La pelota la tiene en poder del arquero Miguel Flores. Estamos en la cadena de transmisión deportiva de FM Virasoro en 90.7, saliendo también por FMX 91.5 y a través de las Galaxy 100.7. La tiene la pelota Salazar. Salazar para Alegre en el sector derecho. Alegre tira centro para Gauna. ¡Ah, no! ¡No te puedo creer lo que pasó en el área chica! ¡Tremendo! Lo que acaba de perder Central Goya al borde del empate. Lo que acabó de perder en la línea. Iván Salazar, esto por el defensa de Huracán, que no sé quién fue. Esto está 0-0, Valentín. ¡Lo sacaron de la línea entre los indios! ¡Qué bárbaro lo que pasó! ¡Tremendo! La tiene la pelota central con Cáceres. Cáceres con Medina. Medina, no, Medina. Tenés que tocar la pelota, Medina. Bien, Medina, la recupera Medina. Para el centro, Alegre. Para que la tenga Gauna para Martín Gómez. ¿Qué hará Martín Gómez? Tira centro, busca pie, va a Salazar. Medina arriba, Medina. Medina, lo que se acaba de perder, Medina, Valentín. Señoras y señores. Le pegó en el centro del área, en el punto de penal con la punta, pero muy abajo la pelota se fue a la calle. Por algunos inconvenientes técnicos, pero lo cierto es que estamos saliendo por la radio. Quirós al área, pica y se va la pelota. Vamos a ver el árbitro. Tiene que poner autoridad al árbitro. Bueno, la tiene Báez. Báez hacia atrás para Aranda. Tira centro Aranda. Primer palo. La revienta Ojeda. Ojeda para Salazar. Salazar para Arias Pérez. Ay, Arias Pérez no pudo en la dividida. Pero igual le rebotó la pelotita en el jugador Aranda. Bien, bote a tierra, señoras y señores. Está Walter Alegre. Sobre el balón. Ya lo hace cortito para Maximiliano Gauna. Maximiliano Gauna, media vuelta. Qué lástima, qué lástima. ¿Será salida desde el fondo o tiro de esquina? No, tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina del sector de calle Bartolomé Mitre y Uruguay. ¿Primer palo o el segundo? Agustín Cáceres. No puedo creerlo. Pero la pelota la tiene Ojeda. No puede ser. No puede ser, señoras y señores.
qué suerte que tiene Huracán, qué suerte. Y iba abajo Alegre, ya la despejan los defensores de Huracán. Va Blanco en la dividida con Insaurralde. Sigue la pelota. Guarda la pelotita que la tiene Gabriel Ojeda. A Ojeda hacia atrás con Flores. Flores la revienta al campo contrario para que vaya Salazar. Salazar ante la marca de Quirós. Va en búsqueda de el marcador, ¿no? Claro que sí, de concretar el ansiado marcador. Va Gauna. La revienta el defensor de Huracán, pero la recupera central con Martín Gómez. Gómez al ataque para que vaya Alegre. Tiro de esquina, ¿no? Vamos a ver si va al primer palo para Ojeda. Va Gómez, le rebota la pelota en Quirós. La recupera Medina. Va Medina. Medina hacia atrás para Arias Pérez. Arias Pérez, cambio de frente en el sector izquierdo para que la tenga Alegre. Alegre tira centro. Ay, se fue un poquito desviado el balón. Vamos a ver si la baja Maximiliano Gauna. Se pierde la pelota, en este caso el agente visitante, que con este resultado sale campeón del octogonal. Claro, con el empate sale Huracán campeón del torneo octogonal. La tiene Medina, se viene Medina ante la marca de Acebo y ante la marca de Blanco. Medina para Insaurralde, Insaurralde para Montiel. Guarda Sosa. Falta. Otra vez falta, sí, la cobró. Falta de Sosa con el Jopo Montiel. Final de los primeros 45 minutos. Agregó solamente un minuto más en este primer tiempo. Perdón, Dani. Y el partido, por ahora, parcialmente, está 0-0. Todo igualado. Están haciendo tablas ambos equipos. 0-0 entre Huracán y Central Goya. Central Goya y Huracán. Bueno, continuamos entonces con el partido, continuamos con el programa. Espero que lo esté disfrutando, espero que esté mirando en su casa cómodamente instalado. Bueno, aquel equipo que salió campeón seguramente lo vivirá de otra forma, el que perdió no. Pero bueno, nosotros la idea es que usted lo pueda revivir, que pueda ver más tranquilo en su casa, ver, disfrutar de lo que es este gran partido, esta gran final. ¿Vemos el segundo tiempo? ¿Le parece? Seguimos aquí en El Elegido, aquí por Canal 2 Gigaret. Ya va a estar iniciándose el segundo tiempo entre Central Goya, Huracán Central Goya. Por ahora el partido, por ahora está 0-0, todo muy igualado. Veremos qué es lo que va a suceder. En esta etapa final. Ingresó el número 15, ingresó Nicolás Torgoff. Bueno, veremos quién habrá quién habrá salido, igual, ¿no? Central igual, ¿no? Bueno, Nicolás Torgoff, entonces el número 15, está presente para estos segundos 45 minutos. Todo por aquí, todo por allá, si está todo en condiciones. Arranca el segundo tiempo, saca Central con Alegre para Montiel para Cáceres. La tiene Cáceres en sector izquierdo, abriendo la pelotita para Lautaro Medina. Medina buscando la situación con Walter Alegre. Alegre entre uno, entre dos regates quería pasar, no pudo. Ya la tiene la pelota Huracán con el número 15, Torgoff. Torgoff peleándola, Torgoff. La revienta Insaurralde para que la tenga el jugador Alegre ante la marca de uno de los defensores contrarios cuando hay falta de Nicolás Torgoff. Mientras están ahí viendo qué hacer la gente de Central, jugada preparada, va Cáceres. Ay, se avivó Manuel Acebo. La revienta Sergio Sosa. Era buena la intención, pero no salió. Ya la recupera la gente de Central en zona defensiva con el arquero Flores. Flores, ay, se resbala casi. Insaurralde casi la pierde, pero ya pone la pelota en profundidad para Gauna. Se pierde la pelotita, no se ha ido todavía. La pelea Salazar, bien Salazar para Gauna. La rebota en el jugador. Está obteniendo el octogonal al final. Ya hace el saque de manos Aranda para Sosa. Se pierde por línea de fondo y esto será saque desde el arco para Miguel Flores. ¿Qué pasó? ¿Tiro de esquina? ¿Qué pasó? ¿Falta? ¿Cobró falta? Mira vos, cobró falta. Yo no lo vi, la verdad que no sé qué cobró este.
El jugador blanco, ¿no? El número 10 va blanco, derechazo, arriba, arriba del horizontal con Martín Gómez. Gómez por abajo para Medina. Vamos, Medina, vamos, chiquitín, que vos podés. La tiene Medina, falta, falta, sí, falta. Y amarilla, tiene que ser cartulina amarilla. Señoras y señores, hay tiro libre para Central. Yo creo que naranja, que se lo lleva a la casa atado con una correa si quiere. Amarilla para Martín Gómez y amarilla para Ariel Blanco en Huracán. Tira centro, Walter Alegre, busca la media vuelta, Gauna, va Medina. Responde el arquero de Huracán en un tiempo. Rebotero el arquero de Huracán. Rebotero, para tenerlo en cuenta, para tenerlo en cuenta, sobre todo en esa segunda pelota, ¿no? Aquí que tenga un 9. Los delanteros de Central tienen que ir a buscar el rebote, la segunda pelota. Ya la quiere ponerla en el área rival el jugador Sergio Sosa. La recupera Martín Gómez. Gómez para Insaurralde. 0-0 entre Central y Huracán. Con Montiel a la arremetida para que vaya Alegre. Alegre para Gauna. Gauna para Salazar. Rebota la pelota en la defensa de Huracán. Alegre para que vaya Arias Pérez. Señoras y señores, marca Kohler, ¿no? Kohler es el que está marcando el ataque en Central en este segundo tiempo. Veremos qué sucede. Por ahora estamos en 7 minutos del segundo tiempo. Se mueve los suplentes de Central. La pelota la tiene la defensa con Ojeda. Ojeda abriendo hacia el centro para Cáceres. Cáceres quería intentar de media distancia. Le rebota la pelota al Manuel Acebo. Pero ya la recupera la gente de Central con Ojeda. Ojeda abriendo hacia la derecha para Insaurralde. Pase profundo para que vaya Medina. Medina para el jugador Gaunal. La rebota la pelota y le queda en un jugador visitante. Señoras y señores, de todas maneras no la pudo controlar Sergio Sosa en el conjunto de Huracán. Ya la tiene la pelotita pasando el círculo central el jugador Montiel. Vamos con la publi, Dani. Bien, estamos ya en los 8 minutos de este segundo tiempo. Por ahora el partido está 0-0. Va con un buscapié Cáceres ante la media de Maximiliano Gauna. Vamos, Medina. Vamos, Medina. Vamos, Medina, que podés. Bien, hacia atrás para que vaya Insaurralde. Afuera. Afuera. Pero lo que vale es la intención. La gente de los pibes del sur aquí gritando, cantando, alentando, bancando al equipo a pesar de que estamos por ahora 0-0. El color de las tribunas en el Pedro Celestino López, los pibes del sur a full, a pleno, y los de la vereda enfrente, la gente del Club Huracán también revoleando sus prendas cuando la pelota la tiene el jugador Medina en estos momentos, en este segundo tiempo, ya casi llegando los 9 minutos de esta parte, ¿no? Esta parte complementaria. Ya la pelota la tiene en poder Central Goya previo a una jugada anterior en lo que es con un saque lateral. La tiene Central Goya con Alegre. Falta de Torgov. Se están tirando dos huracanes, está tirado atrás. Tira centro. Mano, mano, mano. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Mano, 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 mano. Penal para Central. Penal para Central, penal para Central. Señoras y señores, hay mano de un defensa de Huracán. Amarilla para el defensa que seguramente ha protestado. Salí de ahí, Lauti, salí de ahí, Lauti, salí de ahí, salí de ahí, salgan de ahí, salí de ahí, maravilla, dice. Señoras y señores, hay penal para la gente de Central. Y esto va a ser un hervidero. Guarda, guarda. Amarilla para el arquero. Arnaldo Pérez en Huracán, amarilla por protestar. Veremos qué pasa. Todo listo en 3-2-1. Martín Gómez le puede dar la alegría Central, la primera alegría. Va Martín, prepara, apunta Martín, Martín, ¡afuera! ¡Afuera! No te puedo creer, no te lo puedo creer. Le pegó mal, le pegó muy mal. Muy mal le pegó. No te lo puedo creer lo que acaba de errar el defensa Martín Gómez. Qué lástima, qué lástima. El karma, ¿viste el karma? Cuando no es penal y patean, ¿viste? Por ahí es el karma. Y recuerdo que el árbitro no es el protagonista del encuentro.
Enrique, pará un poquito. Señoras y señores, acaba de malograr un penal. Martín Gómez va a Huracán. Gol de Huracán. Gol de Huracán. Sergio Sosa. No te lo puedo creer, Gol de Huracán. Sergio Sosa. Ahí está. El contragolpe, como te dije, estaba preparado para el contragolpe el equipo de Huracán. Ahí está. Señoras y señores, hay gol de Huracán. 1-0. Está ganando el público visitante. Está ganando Huracán 1-0. Y es, hasta ahora es campeón de este octogonal Huracán. Y el retroceso, ¿no? La defensa, el cuidado de las marcas. Estaba jugando muy al límite central. Estaba jugando al límite central. Y entonces vino un contragolpe y vino el gol de Huracán. Hay tiro de esquina, señoras y señores. Lo va a hacer Walter Alegre. Walter Alegre de la derecha, tira centro, responde con los puños el arquero Arnaldo Pérez. La captura, el rebote, el jugador Montiel. ¿Qué hará Montiel? Señoras y señores, tira centro Montiel. Responde con los puños Arnaldo Pérez para que tenga el defensor Aranda. La recupera Alegre, la revienta Blanco. Esto será reposición de mano para la gente de Huracán. El sector derecho. Hay que jugar rápido, muchachos, hay que jugar rápido. Veremos qué es lo que sucede. Gol de Huracán, 1-0, Sergio Sosa. En estos momentos, tensión en el Pedro Celestino López. Bueno, la tiene la pelota Cáceres, Cáceres para Salazar, Pinad, revienta. Vamos Gómez, Gómez para Mesa. Afuera, afuera, se disparó. Cara externa del parante derecho que defiende el arquero Arnaldo Pérez. Vamos, muchachos, hay que jugar rápido. Hay que jugar rápido para buscar el descuento, por lo menos. Hay que jugar rápido para buscar la paridad en este partido y tratar de buscar el descuento en el resultado global parcial. Tira centro Montiel. A nadie, pero la recupera el jugador Salazar. La pierde Salazar ante la marca del jugador Alfredo Fernández. Hay falta del jugador Iván Salazar hacia la banca de los suplentes en Central Goya. Tiro de esquina para Central Cáceres. Responde Pérez. Otra tarde del arquero, mamita querida. Qué tarde que tuvo Pérez. Cabezazo de Ojeda. Afuera, afuera. Será salida del fondo para la gente de Huracán. Vamos, Daniel, con la puli. 1-0 a favor de la gente de Huracán. Cuando sufrimos un pelotazo, ¿no? Desde la platea local a uno de nuestros equipos. Veremos qué pasa con la transmisión, si sale de forma normal o no. Ya lo va a estar controlando el señor Darío Faris. Justo pegó la pelota, ¿no? Sí. Está. Está saliendo, pero justo pegó el balón en una de los monitores. Para pasar, para ser campeones, 3 goles. Dos goles para ir a penales. Por eso, 3 goles para ser campeón y 2 goles para los penales. Vamos a ver qué pasa. Señoras y señores, la tiene Martín Gómez. Gómez para Mesa. Mano. Mano, Enrique, no. Enrique, para mí fue mano, pero bueno. La tiene la pelota central con Agustín Cáceres. Cáceres para Mesa o para Norberto Fernández. Ingresó Norberto Fernández. Otra modificación en central. Norberto Fernández la dejó cortita para Brian Montiel. Montiel buscando opción de pase. Nada le salió central. En esta ocasión, por el momento no le está saliendo nada, sin ideas. Nuestro amado central Goya, cambio de frente de Alegre para Norberto Fernández. Falta, full. Pero bueno. Marcando en la mitad de cancha, límite. Cuando se le escape uno de Huracán y va a los piolines. Señoras y señores, la pelota la tiene el arquero Arnaldo Pérez. Por ahora, el partido se lo está llevando Huracán. 1-0 con gol de Sergio Sosa. Vamos, Dani, con la publi. Bien, la pelota la tiene Miguel Flores. Ay, qué mal despeje de Miguel Flores. Reposición de manos para la gente de Huracán. Ya lo va a hacer Eduardo Pinal, el número 8. Tira centro para Sergio Sosa. Vamos Montiel, vamos Norberto. Norberto Fernández para Montiel. Montiel cambio de frente para que vaya Joaquín Montiel. Montiel para Alegre. Y otra vez la devolución de Montiel para Alegre. No hay falta. Bueno, siga, dice Enrique.
La tiene la pelota central con Arias Pérez. Arias Pérez para Montiel. Montiel, centro. Captura el balón Huracán, no puede retenerla. La tiene central con Arias Pérez. Arias Pérez para Machito Gauna. Maximiliano Andrés Gauna buscando el gol. Va a media vuelta. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena respuesta el arquero Arnaldo Pérez! No hay con qué darle a este arquero, ¿eh? La sacó de la rinconera, de la ratonera. Primer palo. Primer palo en la ratonera, se metía. Tiro de esquina para central que lo va a hacer Norberto Fernández, el número 14. Deja la pelotita para que lo haga justamente Mesa para Fernández. Fernández tira centro, segundo palo. Va Agustín Cáceres. Qué lástima. La tiene central Goya con Cáceres. Cáceres la baja a Fernández. Cáceres nuevamente la pone en movimiento para que la tenga Montiel. Montiel hacia atrás. Falta. Falta y amarilla tiene que ser. Señoras y señores. ¿Está escuchando Kiss? No, no va a tener la señal. Porque por el pelotazo. Al teléfono mío. Bueno, señoras y señores, la tiene Martín Gómez. Gómez que quiere pasar la pelota a uno de los suyos. La recupera Huracán. La tiene Huracán con Torgoff. Torgoff la pierde, la tiene Cáceres. Vamos Cáceres. Cáceres abriendo la derecha para Montiel. Vamos Joaquín. Bien, bien, igual Joaquín. Vamos Joaquín, ¿eh? Vamos muchachos, ¿eh? Vamos muchachos. Por lo menos el descuento, vamos. Por lo menos el empate. La tiene Mesa. Señoras y señores, Mesa. La tiene Mesa hacia atrás para Arias Pérez. Arias Pérez tira centro. A nadie. La despeja Quirós. Señoras y señores, reposición de manos. Arias Pérez para Maximiliano Gauna. Buscando la media vuelta Gauna. Se viene Gauna. Entre tres Gauna. Entre tres. No puede así Gauna. Tira centro. Despeja Quirós. La recupera Gauna. Pone ahí al área grande. No la pueden sacar la gente de Huracán. Señoras y señores, pica la pelotita y se va. Y esto será tiro de esquina. Por lo menos que no nos ganen en nuestra cancha. La tiene, tira centro. Despeja la gente. Despeja la gente de Huracán. Pero la recupera Walter Alegre. Va Colita. Va Colita tirando centro para Mesa. ¿No es penal eso? No. Será salida desde el fondo para la gente de Huracán. Que está ganando por la mínima y se está adjudicando el octogonal final. Valentín, comente para Gigared. Bueno, está jugando un poquito mejor central Goya. Está jugando un poquito mejor central Goya, llegando, pero atrás en la defensa está muy apurado y en cualquier momento, si no se cuidan, puede venir el segundo. Bien, hay que tener cuidado sobre todo en el retroceso. En el retroceso. En el retroceso tenemos que tener mucho cuidado. Bien, estamos transitando lo que es el segundo tiempo aquí en el Pedro Celestino López. Mala tarde del negro por el momento, mala tarde. 1-0 está ganando por la mínima el conjunto visitante. Y la tiene la pelota central con Walter Alegre. Walter Alegre, vamos Montiel, vamos Montiel. Va a cubrir ese balón Aranda. Señoras y señores, será salida desde el fondo para la gente de Huracán. Agus ante Fernández. Vamos muchachos que se puede. La tiene Fernández para Brian Montiel. Está muy atrás central, pero bueno, con corazón todo es posible. Va Alegre para Gómez. La despeja el jugador Aranda. La recupera Arias Pérez. Arias Pérez al centro para Alegre, Alegre abriendo hacia la izquierda para Montiel. La tenés a Cáceres, lo tenés a Cáceres, Montiel. Bueno, tira centro Montiel para que vaya Alegre. Despeja Aranda. La tiene César Junior, Arias Pérez. Arias Pérez hacia la derecha para que la tenga Montiel. Montiel tira centro. La tiene Mesa. Gol, gol. ¿Qué pasó? Cobró mano. Cobró mano al delantero de central. La llevó con la mano. Cobró mano, por eso no es gol de central. Así que por la mano del delantero. No fue mano, la llevó con la mano. Lo hizo el delantero de central, no la mano, por eso todo invalidado del gol. Teatro como en el teatro, acá en el estadio de central hay otro tirado de Huracán. La tiene Montiel. ¿Qué hará Montiel? Buscando opción de pase para la izquierda para que la posea Fernández y para el centro Cáceres. Cáceres de devolución para Alegre. Alegre para Montiel. Va con lo que tiene central Goya en esta tarde. Va con lo que tiene. Va Montiel, tira centro. Nada, nada.
la despeja Lizardia, la recupera de todas maneras Central Goya con Walter Alegre, tira centro Walter Alegre para Montiel ante la marca de Aranda, se va a perder esa pelota por línea de costados. Bien, muchos comentarios del Facebook, gracias. Algunos de buena manera y otros de mala leche, como lo hace Rengo Nicolau. Bien, media vuelta de Gauna, las manos del arquero Pérez, que más allá del penal malogrado por parte de Martín Gómez, ha tenido suerte y también ha tenido una buena actuación, hay que reconocerlo. Escúchame, no lea mal los que nos insultan y que nos dicen cosas. Estos estúpidos no pueden salir en nuestra transmisión. Estamos saliendo para FMX 91.5, para el canal 2 Gigared local, con el programa El Elegido y también a través del Facebook Valentín Virasoro, tomando las imágenes el señor Marcos Varela. El fútbol tiene tiene respuesta, vamos a ganar el próximo torneo. La tiene la pelota central con Montiel. Montiel con Mesa, con Alejandro Mesa. Devolución para Montiel hacia atrás. La tiene Montiel para Alegre. Vamos Cola, vamos Colita, se viene Colita. ¿No fue falta de Nicolás Torgoff? Bueno, para mí fue falta, pero bueno. La tiene Torgoff, para el número 17 de Huracán. Ingresó Manuel Enrique en Huracán. Han salido varios jugadores, ya lo vamos a estar nombrando durante el transcurso de la transmisión. Media vuelta de Mesa que no lo consigue, se defiende muy bien la gente de Huracán cuando hay una falta. Esa pelota Ojeda hacia la izquierda para Cáceres. Cáceres buscando opción de pase para que la tenga Norberto Fernández. Se viene el número 14, se viene Norberto Fernández. Norberto Fernández que va a tirar un pelotazo hacia la grande para Central. Qué lástima que no pudo tener ese balón. Maximiliano Gauna, casi 40 minutos de este segundo tiempo. Gana Huracán por la mínima 1-0. Vamos, Valentín. Bueno, ya está. Yo creo que esto ya no tiene más vuelta. Este partido lo gana Huracán. Central está jugando ya sin ideas. Y yo cuando vino el penal y se vio que se venía en un contragolpe el gol de Huracán. Vamos, Dani, con la publi. La tiene Gabriel Ojeda, Ojeda cortita para Alegre, Alegre para Montiel, Montiel en el sector izquierdo va a tirar centro, Montiel con una patada estilo karateca, la despeja Quirós, la recupera Ojeda, Ojeda hacia la derecha para Arias Pérez, Arias Pérez la tiene pasando al círculo central, en el círculo central mejor dicho, abriendo hacia la izquierda para Cáceres, va Agustín con todo lo que tiene Agustín, con toda la garra, el empuje, el empeño, cortita para Montiel, lo hace Cáceres para Montiel, Montiel para Fernández, Fernández devolución para Moa, Cáceres para Montiel, Montiel hacia adentro para Alejandro Mesa hacia atrás para Gabriel Ojeda, esto se está terminando, va a ganar la gente de Huracán, Ojeda cortita hacia la derecha para Arias Pérez tira centro para que vaya Mesa en la dividida, va Maximiliano Gauna, no consigue retener el balón. ¿Qué pasó? ¿Falta cobró Valentín? Bueno, Segundo tiempo, quise decir. Segundo tiempo. ¿Cómo? Guarda con la pelota. Hay que tener cuidado, ¿no? Las pelotas. Ya se nos murió un equipo. Señoras y señores, ¿roja para quién? ¿Para Arias Pérez? La verdad no vimos, ¿eh? ¿Fue roja? Bueno. Expulsado César Junior, Arias Pérez. Vamos, Renato. Bueno, señoras y señores, está ganando Huracán, 45 cumplidos de este segundo tiempo. Hay 6 minutos de tiempo de adición, por lo menos que no se lleven la victoria de este partido, por lo menos. Está bien, la serie la ganaron allá en el Ramón Cacique Oviedo, pero por lo menos que convierta Central un gol acá en casa, para que no pierda por lo menos el partido. Ojalá que se dé, pero no lo estoy viendo, no tiene fuerza adelante ni idea hoy Central. Capaz a lo mejor el tema físico,
Puede ser tema físico. Puede ser tema físico o algún problema personal. Así que le mandamos un saludo enorme a toda la familia Belio Sandoval. Bueno, se perdió el segundo, Huracán. Pasó al lado un cabezazo, al lado del palo. Estamos saliendo en vivo y en directo a través del Facebook de Valentín Virasoro, a través de la cámara del señor Marcos Varela. Y en Kiss. En FM Kiss, 91.5. Virasoro se cortó, ya le expliqué. Hubo un pelotazo a una de las máquinas nuestras. Y bueno, pedimos disculpas. Estamos afuera, no hay que hacer una cabina hoy en Central. Señoras y señores, va a salir campeón la gente de Huracán en este octogonal final. La tiene la pelota del jugador Enrique. Enrique en el sector izquierdo para la gente de Huracán ante la marca de Alegre. Rechácenla, muchachos. ¿Hay offside o falta? ¿Falta en ataque? Bueno, falta en ataque, aparentemente. Sí, ponele que fue falta en ataque. Sale Central Goya con Agustín Cáceres. Vamos negro todavía, falta el regional amateur, ¿eh? Vamos negro todavía. Cáceres para Norberto Fernández. El nuevo clásico que tiene hoy por hoy la ciudad el de Goya. El superclásico. El norte y el sur, va a ganar el norte en el sur. Una pena, va con lo que puede el jugador Norberto Fernández. Saludos al tío Valentín, dice José Barros. Bueno, muchas gracias. Qué grande Huracán, el mismo José Barros, debe ser fanático de Huracán, así que le mandamos debe un saludo. Fanático de Huracán, bueno, un saludo. Un saludo para el señor Barros. Acreedor de este segundo torneo en importancia que tiene la ciudad de Goya, que es el octogonal final. Está contenta la gente de Huracán y ya desde allá de enfrente están cantando y festejando. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Le dice Miguel Flores, claro, retírate. Y está haciendo tiempo, dale. ¡No! ¡No! ¡Pelotudo! ¡Simple! Por boludo, perdón por la palabra, pero por inútil lo echó al arquero de Central Goya, porque no tendría que haber hecho eso. Final del partido, ganó Huracán. Ha salido campeón Huracán Fútbol Club. Salió campeón Huracán Fútbol Club aquí en el Pedro Celestino López, en nuestra casa. Dos expulsados en Central Goya. No van a suspender la cancha. Dos expulsados en Central, César Junior Arias Pérez y el arquero Miguel Flores por la protesta. 1-0 el partido y no hay nada más que decir. Nos ganaron bien. Allá y acá. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Dos grandes equipos. Dieron todo, no hay reproche, creo que los chicos tienen que estar muy conformes con lo que pasó en el resultado, más allá del resultado, obvio que por supuesto que todos quieren ganar, pero bueno, lamentablemente siempre hay uno que gana y no siempre el que gana es el que haya jugado mejor los partidos. Así que desde ya, felicitaciones a los dos fueron muy buenos equipos de la liga y los dos sin duda fueron los mejores de este año 2022. La propuesta, la semana que viene, seguramente estaremos llevando algún partido, algún adelanto de lo que se viene de este federal que ya está ahí al alcance de nosotros, ¿no? De poder filmarlo, poder estar ahí. Y nuevamente con esta gran rivalidad de estos últimos años que se va a ver en el federal, que es Huracán Central, Central Huracán, que son los dos representantes goyanos en este torneo amateur que comienza. Agradecimiento a Valentín, a Leandro, a Darío, al grupo de FM Virasoro y por supuesto estaremos 21:30 los miércoles, 18:30 los días jueves o si no por las redes sociales, YouTube, Facebook, estaremos en WhatsApp, así que nos ve ahí. Desde ya muchas gracias y bueno, quédese con nosotros aquí en Canal 2 y sigas viéndonos lo que es El Elegido aquí por la pantalla de Gigaret. Muchas gracias.